Pues en marzo, con el confinamiento y la situación de pandemia, el ayuntamiento decidió hacernos una modificación de contrato a los servicios de acción preventiva comunitaria. Eso derivó en que las personas técnicas trabajadoras de las asociaciones que nos encargamos de dicho servicio tuviésemos que ir a servicios sociales, albergues y demás a seguir apoyando en esos ámbitos. Luego, con el desconfinamiento, nuestras asociaciones entendimos que en verano era momento de ponernos en marcha, volviendo a nuestros barrios con nuestros planes y programas de verano, ludotecas, actividades y demás. Pero el ayuntamiento otra vez quiso intentar llevarnos a encargarnos del campamento de verano que querían poner en marcha ellos mismos. Decidimos que no, porque veíamos muy importante estar en nuestros barrios, ahora más que nunca, aunque siempre ha sido importante y siempre lo será. Entonces pusimos un recurso en el Tribunal Administrativo de Contratos de Navarra y el dicho tribunal resolvió favorablemente a favor de las asociaciones encargadas de los SAPs. Todo parecía tranquilo y de repente el pasado miércoles, desde el área de acción comunitaria, la concejala y la directora de dicho área nos convocaron a una reunión en la que nos dijeron que habían decidido en diciembre no prorrogarnos el contrato que tenemos con el ayuntamiento. Y además municipalizar el servicio de acción preventiva comunitaria y gestionarlo de manera directa. Ante esto, hemos decidido responder, todas las asociaciones y los barrios hemos decidido plantarnos y hacer contra esta decisión, pero estamos a las esperas del pleno del jueves en el que se tiene que aprobar o no aprobar esta decisión del ayuntamiento. Desde que recibimos la notificación de que no se quería renovar el contrato, nos movilizamos y empezamos a preparar distintas actividades en todos los barrios. Cada barrio el martes ha hecho una actividad diferente y, por ejemplo, en Aldezar se ha hecho la cacerolada a las 8 de la tarde. Estamos a la espera del jueves, que será el pleno a las 4 y media de la tarde, y a raíz de lo que salga en el pleno se verá qué hacer, si se queda un poco en un susto o activamos todo Iruña y nos ponemos manos a la obra para que no nos cierren las asociaciones y podamos seguir trabajando con todos los chiquis y las jóvenes de los barrios para poder seguir creando nuestro proyecto de barrio como nosotros lo creemos. Está teniendo una repercusión del copón, ha venido muchísimas familias a decirnos que están ahí, que están con nosotros, que todo lo que haga falta que lo van a hacer, entonces nos sentimos muy acogidos por todas las familias del barrio y esperemos que esto se quede en un susto y no haga falta movilizarlas.